cobre la escuela. Lo que vamos a cancelar entonces. Cucama, queremos que nos cambie la autoridad de competencia de la directora Iradia Vargas por la proclamarle aro, lo que hace que se burla de uno en la cara, y ella dice que está por encima de todo y ellos no están por encima de una comunidad, que somos fundadores de esa escuela. La mayoría de personas que usted ve aquí somos fundadores de esta escuela. Yo tengo 46 años de vivir aquí, de 51 que tengo, y me duele el maltrato que ha venido haciendo la directora Iradia Vargas. Devolvieron cuatro niños porque yo no compré cuatro Biblias, cuatro diccionarios, cuatro caligrafías, cuatro toallas, porque yo tengo cuatro niños en esta escuela. Y solamente una Biblia, la más barata, cuesta 500 pesos y el diccionario cuesta 600 pesos. O sea que cuatro Biblias son 2.000 pesos solamente, aparte de los útiles escolares, porque ni eso le están dando. Cuando le dan una mochila, se la dan vacía. A la niña mía el año pasado le dieron una mochila y se la dieron vacía. El uniforme lo dan incompleto. Entonces ella quiere que uno compre todo eso, aparte sabiendo ella que uno tiene que comprar todo eso útiles escolares. Es un abuso. Los niños no me lo inscribieron. No me inscribieron los niños, no me lo quieren inscribir. ¿Qué quiere que haga el distrito con Iradia? Que la cambien de ahí, porque tiene un abuso muy grande. Los niños no me lo quieren inscribir, no me lo quieren inscribir, me lo devolvió. ¿Hay un lugar específico? Sí, ya. Yajaira, ¿cuál es la situación que viven ustedes? Bueno, la situación, mira, yo tuve que sacar mi niño de la escuela hace 2 años. Yo tuve que sacar mis hijos de la escuela hace 2 años. ¿Por qué? Porque ella se cogió con el niño mío más grande, que siempre mi niño y que estaba peleando, y que ya no quería a mi niño estudiando en esa escuela porque mi niño tenía mucho progreso. Y yo tuve que sacarlo para el Levarito. Y los otros días hicieron la graduación y ya no le dio la medalla a los niños porque nosotros hicimos una protesta. ¿Nombre suyo? Yajaira Montilla. ¿Qué piden ustedes que pase con esta directora? Que la saquen de aquí. ¿Por qué? Porque ella no le da buen trato ni a los niños ni a los padres, ni a la comunidad. ¿Se siente la comunidad maltratada por ella? Así mismo, muy maltratada. Situación con esta directora es que es arrogante. Una persona que lo que tiene es una dictadura ahí. No se le puede hacer un reclamo con algo que ella exija y que uno entiende que no lo está haciendo de la medida. O sea, lo que ella hace, lo hace ella, atento a ella. No es algo que venga de arriba, sino atento a ella. ¿Qué sí. ella le dice? ¿Qué ella le, ¿Cómo que ella le dice? Por ejemplo, si ella está exigiendo 5 lo útil, que nota, que certificado, perdón, de nacimiento, que esto, que lo otro, y por lo que sea, uno se demora, cuando tú le vas a pedir, o sea, un chance, lo que sea, se te alza, o sea, no tiene una conducta, no tiene una relación humana para tratar, no sabe cómo tratar con uno, y uno lo que se siente impotente con ella. Entonces, lo que ella exige, una cantidad de dinero, o sea, hay que hacerlo. ¿Qué cantidad de dinero ya exige? Prácticamente van, yo tengo 4, a mí me van casi 5.000 pesos. Y uno entiende que hay que buscarlo, pero no de la forma en que ella quiere que se busque ya, sino que y hay un límite de inscripción. Entonces, ¿cómo resuelve uno así? ¿Qué le piden ustedes al distrito? No, nosotros no la queremos aquí. O sea, el barrio, son 3 barrios en uno, Brisa del Mar, María Trinidad Sánchez y Cucama, ninguno la queremos. ¿Su posición es que no la quieren? No la queremos. Aquí no. Oye, no tiene relaciones humanas, una mujer difícil. Yo tengo 3 niños y fui a la escuela y le rogué a la directora Iraida Vaiga para que me inscribiera a mi niño, porque no tengo nada, no llevé nada, me dijo que no, que ella lo que iba a hacer da un mes hasta el día 2 de agosto para que comprara todo. Yo le dije, yo no tengo. Y ella me rogué y lo rogué y me dijo que no y que no, y no me inscribió mi niño. Mis niños están sin inscribir todavía. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Bueno, que yo no la quiero ahí. No la queremos ahí porque ¿qué vamos a hacer con tenerla ahí si ella no nos está resolviendo a nosotros? Eso es lo que yo le pido. ¿Nombre suyo? Marta